El día de hoy nos encontramos en las afueras del Palacio Legislativo, aquí en Uruguay, en la capital Montevideo. Acompáñenme a conocer este histórico lugar. El edificio en que funciona el Poder Legislativo, conocido desde siempre como el Palacio Legislativo, es sin duda el ejemplo testimonial más importante que tiene el país, de una bella y equilibrada arquitectura neoclásica, de fuerte inspiración griega en el conjunto de sus fachadas exteriores, de eficiente diseño funcional y deslumbrante en la concepción de algunos de sus espacios interiores y en su decoración. El Uruguay, país pequeño de territorio y de escasos recursos económicos, pero de fuerte raigambre democrática, consiguió plasmar en una obra necesaria para el buen funcionamiento de la tarea legislativa, la doble finalidad de resolver el acuciante problema funcional y la de crear al mismo tiempo un edificio público con características de monumento nacional. La historia de la construcción de este Palacio Legislativo se desarrolla en tres etapas definidas. La primera de ellas se inicia en la segunda mitad del siglo pasado y llega hasta el año 1902, fecha en que se dispone por la ley el llamado a concurso público internacional de proyectos de arquitectura para la construcción de la sede del Poder Legislativo. La segunda etapa se inicia con el llamado a concurso en el año 1903 y comprende todo lo que se relaciona con las implicaciones, modificaciones y construcción del proyecto premiado hasta el año 1912, en el que don José Batley Ordóñez, entonces por segunda vez presidente de la República, entusiasta propulsor de este proyecto desde sus inicios, da nuevo impulso a la idea de dotar al edificio que se estaba construyendo de la magnificencia, nobleza y riqueza artística determinaciones que su trascendente destino reclamaba y que por razones económicas se le había retrasado hasta ese momento. La tercera etapa trataría del genial aporte del arquitecto Cayetano Moretti, desde su contratación en el año 1913 hasta la inauguración del edificio en 1925. Los granitos, mármoles y pórfidos que se colocaron en el palacio son todos de procedencia nacional. Se abrieron canteras, se trajeron máquinas para elaborarlos y se ejerció un severo control sobre sus calidades, a tal punto que los mármoles que revistieron las fachadas provocaron grandes dudas y fuertes discusiones con respecto a su calidad. Desde Uruguay, un placer invitarlos para que vengan a conocer nuestro Parlamento, el Parlamento uruguayo, a los mexicanos en general y muy especialmente desde el corazón a toda la comunidad hidrocálida. Desde ya, bienvenidos. La gran sensibilidad de Moretti, su gran dedicación y entusiasmo por el trabajo que estaba realizando y una mano de obra excepcional que también amaba lo que estaba haciendo, produjeron el milagro de transformar lo que pudo ser solo un importante edificio en una obra de características tan especiales que alcanza el rango de verdadera obra de arte en muchos de sus aspectos. Si tienen en mente visitar algún país que posee mucha cultura e historia, la capital de Uruguay, Montevideo, es un gran destino y por supuesto pueden venir a conocer el Palacio Legislativo. Reportando para UA Noticias desde Uruguay, Luis Barragán.